Gracias presidenta y buenos días señora ministra. En primer lugar y tal y como han hecho mis compañeros y mis compañeras darle la bienvenida a esta comisión de educación, desearle todos los éxitos y manifestarle desde ya la voluntad de, de nuestro grupo confederal Unidos Podemos en Como podemos en Marea para trabajar con su ministerio, para trabajar con usted en pos de una educación pública, laica y de calidad. Nos ha presentado un un programa ambicioso y un programa que, en buena medida, eh, compartimos, un programa que recoge muchas de las demandas de la comunidad educativa y también muchas de las propuestas que ha venido haciendo este grupo parlamentario en esta comisión y también en el Pacto Social y Político por la Educación. Nosotros queremos eh, colaborar con ustedes para empujar este programa, para que este programa no se quede en un programa de máximos, sino en un programa base para comenzar a revertir toda la contrarreforma educativa que hicieron los anteriores gobiernos y los ministros BERT, los ministros eh, Méndez de Vigo, y para avanzar en bueno, modificaciones de calado que permitan mejorar una educación pública para todos y para todas. Pero en este punto, eh, señora ministra, le tenemos que decir que, que no somos ingenuos, que a estas alturas de la, de la legislatura no somos ingenuos y pensamos que un macroacuerdo global de educación no es posible. Lo hemos visto en el pacto de educación. Es difícil llegar a un pacto de educación con fuerzas políticas que no creen en la educación pública, que la consideran prácticamente una red subsidiaria de, de la eh, escuela de élite, de la escuela privada eh, subvencionada, que no creen en la democracia escolar y que defienden todavía privilegios muy antiguos. En ese sentido. Creemos que si eh, ustedes, eh, el Gobierno eh, y el Grupo Socialista quieren eh, sacar adelante este, este programa para la mejora de la educación, tienen que llegar a acuerdos con fuerzas progresistas. Creemos que este programa solo se puede eh, llevar adelante sacando las mayorías que permitieron también desalojar al Gobierno del señor M. Rajoy y hacer a Pedro Sánchez eh, presidente. Por tanto, creemos que. Lo manifestaba, el gran reto de lo que resta de legislatura va a ser revertir los, las contrarreformas del, del Partido Popular y, en primer lugar, tenemos que decirle que celebramos la derogación del Real Decreto 14-2012. Ha sido una reivindicación constante de, de la comunidad educativa movilizada durante todos estos años, con más de eh, 80 huelgas, eh, y creemos que este decreto era especialmente urgente. Porque implicaba la mayoría de los recortes educativos y además contenía elementos de notable agresividad contra la escuela pública. La ampliación. De la jornada electiva para los docentes dejó en la calle a 32.000 eh, docentes, a 32.000 profesionales, que, por cierto, de esos 32.000 profesionales todavía no se han recuperado 23.000. Estamos eh, en niveles muy inferiores de profesorado respecto a antes de la, de la crisis. La negación del derecho a sustitución de profesores eh, hasta los 15 días naturales negaba el derecho de educación a los alumnos y a las alumnas y, desde luego, la subida de las radios hasta un 20% dificultaba también el derecho de aprendizaje del alumnado. En este sentido, como digo, celebramos esta derogación del Real Decreto 14 2012, pero creemos que hay que ir más allá. Hay que ir más allá y hay que hacer una apuesta decidida por la inversión educativa. Hay que recordar, como se ha dicho aquí, que uno de los escollos fundamentales para llegar a ese pacto de educación es que el Partido Popular y Ciudadanos no consideraba necesario aumentar el PIB a un 5%. Hay que recordar que la media de la OCDE está en un 5,6% y aquí estamos por debajo del 4% y, por tanto, creemos que hace falta una, eh, bueno, pues una, una voluntad. Eh, inexcusable por parte del Gobierno y que no podemos ver esas contradicciones. Es decir, aquí eh, lo que hemos visto estas semanas, por una parte, es que el, el, el Grupo Socialista abandonaba la subcomisión ante la negativa de comprometer un 5% de gasto público, y en Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista con el apoyo de, de Ciudadanos, ante una propuesta de Podemos e Izquierda Unida para aumentar el gasto educativo al 5%, se rechazaba. Creo que aquí tiene que haber una postura decidida, firme, y que tendríamos que terminar al menos la legislatura con esa, con esa inversión. En este sentido, me gustaría también preguntarle eh, si en los próximos meses el Gobierno va bueno, pues a, a comunicar a Bruselas su eh, voluntad de invertir más en la educación pública y dónde pondrían ese eh, objetivo de gasto en educación que el Partido Popular dijo que llegaríamos a 2020 con un 3,7%. Esto es algo completamente eh, inasumible y que no permite revertir los recortes ni mejorar la educación. En segundo lugar, coincidimos en que la, la prioridad también de lo que resta de legislatura va a ser derogar la 11, una, una ley de marcado sesco, conservador y además que se hizo de forma bastante chapusera, como ha denunciado los propios profesores, eh, Ampas. Pero, en este sentido, vemos un riesgo, que es derogar la, la 11, digamos mmm, lo apuntaba por aquí, una derogación a la carta. Eh, creemos que no es posible una derogación a la carta donde se echen abajo, por ejemplo, los itinerarios tempranos, que han tenido también un gran daño sobre, sobre esa escuela inclusiva, pero, por ejemplo, se mantenga una concepción de la concertada, eh, que, por ejemplo, implica regalar suelo público a la construcción de eh, escuela privada subvencionada. Por tanto, creemos que tenemos que ir a un modelo que, si bien vaya en fases, eh, acabe esta legislatura con la 11 totalmente derogada. No puede ser que se mantenga una parte en pie y otra y otra no en este sentido eh, le lanzamos dos ofertas eh, Podemos comenzar aprobando una modificación legislativa, trabajar desde ya para eliminar esos itinerarios eh, tempranos, para eliminar los PEMAR, la FP básica, que no están funcionando, pretendían un maquillaje del fracaso escolar y el abandono temprano y, sin embargo, como se ha apuntado, están repuntando. Y, por otra parte, podríamos comenzar... Eh, sacando adelante, llevando a trámite la proposición de ley que presentó hace unos meses eh, Unidos Podemos para derogar los conciertos con los colegios que se agregan por sexo. En este sentido, tenemos que decir que el diálogo siempre debe presidir eh, la política y la negociación, pero no entendemos que este Gobierno no suprima de inmediato este tipo de subvenciones a, co a colegios que no respetan bueno, pues los más mínimos principios de igualdad y coeducación. En tercer lugar, eh, por supuesto, eh, creemos que hace falta un compromiso con la educación pública. Pero este compromiso con la educación pública hay que concretarlo más y hay que eh, entrar en la relación entre la red pública y la red concertada. Señor Serna, tiene que ir terminando. Voy terminando, Presidenta. Lo digo porque. Usted se ha referido indistintamente a la educación pública como la red principal. Si consideramos a la educación pública como red principal, eso implica considerar a la concertada como subsidiaria. Y usted ha expresado la, bueno, la fórmula de que la educación subsidiaria era complementaria. En este sentido, habría que, habría que definir esta situación. Nosotros creemos que la LOE eh, y ese artículo que se acordó entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que consideraba escuela pública, a toda escuela sostenida con fondos públicos, hay que eh, revisarlo y hay que ir, desde luego, a una defensa decidida de la escuela pública para el futuro. El Partido Socialista eh, aprobó o firmó el llamado documento de bases para una nueva ley educativa que hablaba de la supresión progresiva de la financiación de colegios privados en la medida que se vayan construyendo nuevos centros públicos. Creemos que la educación pública hay que defenderla también apostando no por una doble red, sino por una red de titularidad. Eh, única y ir avanzando en los próximos en los próximos años. Y eh, en este sentido. Eh... Nos preocupaban un poco sus, sus declaraciones cuando decía que la concertada no tenía nada que temer. Por supuesto, no ha tenido nada que temer, ha tenido una situación de privilegio, pero sí, eh, la red que ha tenido mucho que temer ha sido la escuela pública, que se ha visto recortada en cuanto, a, en cuanto a docentes, que se ha visto abandonada y ahí hay varias medidas que tenemos que adoptar. En primer lugar, tenemos que acabar con la llamada nueva concertada. Mientras haya escuelas públicas infrafinanciadas, no se pueden seguir. Eh, abriendo más líneas de eh, concierto. Y por otra parte, sobre todo, no podemos permitir que suceda algo que, por ejemplo, sucede en mi tierra, en la región de Murcia, donde se están concertando eh, etapas de la, de la educación no obligatoria como son el bachillerato o la formación profesional. Esto hay que cortarlo de raíz si realmente lo que queremos es reforzar la escuela pública. Y aquí el Gobierno tiene que optar y tiene que decidir cómo optó. En la, en la moción de censura de Rajoy, de apoyarse en las fuerzas progresistas y no en ciudadanos, y tiene que decidir si coge la carretera de Burgos o coge la carretera de Lisboa, donde se ha reforzado mucho eh, la educación pública y se han eliminado conciertos. Por último y para terminar, la cuestión del, del laicismo. Eh, estamos de acuerdo en que la religión no sea computable para pedir eh, una beca o para hacer media con la nota. Pero no podemos, llegar, no podemos volver a la situación de los 80 o de los 90. La sociedad ha cambiado. La sociedad se hace cada vez más laica y no se pueden sostener los privilegios que habían hace eh, 40 años. En este sentido, eh, le pedimos que considere una opción intermedia. Es verdad que para. Superar esta situación de privilegio, habría sí, que tocar el concordato. Se sí, le va a dejar sin tiempo al señor Mena. Acabo, acabo con esto, presidenta. Pero eh, se podría eh, optar por una opción intermedia en la que la religión no estuviera dentro del currículum ni el horario escolar y se diera, por ejemplo, se da en Francia. Eh, bueno, pues fuera de su horario escolar por las, por las tardes. Es algo a explorar y es algo que creo que, además, cumpliría con lo que se comprometió el Partido Socialista en la proposición no de ley de 7 de noviembre donde eh, a, aprobamos lo, lo negociamos con el señor eh, Mejón, una, una PNL eh, para justamente avanzar hacia ese carácter laico y para que la religión no estuviera en el currículo escolar. Por tanto, manifestarle de nuevo nuestra voluntad. Para, para trabajar por esa escuela pública, eh, laica y de calidad. Y eh, bueno, pues eh, decirle eh, que al final a este gobierno no se le va a jugar solo por las buenas intenciones, sino también por los hechos, por lo que consigamos para, para garantizar ese derecho a, a la educación y que eh, trabajaremos para que así sea. Gracias.